Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Bienvenido a nuestro quinto y último día de la Semana de Preservación de Libros y Documentos. En nombre de la Universidad Francisco Marroquín, les doy la más cordial bienvenida. Para cerrar hoy nuestro evento, vamos a cerrarlo con broche de oro. Vamos a tener el honor de contar con la participación de Gemma Contreras. Ella es subdirectora del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación de Valencia, España. Licenciada en Geografía e Historia, con especialidad en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, donde obtuvo el DEA y el doctorado sobre la tinta de los manuscritos valencianos 1250 y 1600. Además, es licenciada en Bellas Artes, especialidad en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente es profesora en el Máster de Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que cursó con anterioridad. Desde 1999, trabaja para la Generalitat Valenciana como restauradora de obra gráfica y material de archivo, y en el 2008 ganó la plaza de jefa de sección de este departamento en el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración, institución que dirige desde noviembre del 2015. Tiene 2 libros publicados sobre patrimonio y conservación y 50 artículos sobre restauración de papel e investigaciones relativas a los materiales y las técnicas de aplicación. Ha impartido cursos de conservación y restauración de obra gráfica y material de archivo en diversas universidades españolas e internacionales, en el País Vasco, Sevilla, Nicaragua, Ecuador, Estambul y Guatemala. Gemma compartirá con nosotros hoy sobre la tinta negra de escritura en los manuscritos de archivo, identificación de componentes, análisis y recetas de elaboración. Bienvenida, Gemma. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la Universidad Francisco Marroquín por haber pensado conmigo, por darme esta oportunidad de estar con la gente de Guatemala y con la gente de América, a la que tanto estimo y aprecio. Y muchas gracias, Marisol, por tu magnífica presentación, por tus elogios. Y bueno, pues la verdad es que el tema que habéis propuesto para la Semana de la Preservación, pues tiene una pregunta que nos deja a todos, bueno, pues un poco en la duda, ¿no? Conservar, preservar o restaurar. Yo he intentado aquí resumir un poco qué sería cada cosa, ¿no? Antes de empezar con mi conferencia, ¿no? Y bueno, pensando un poco, aunque después haremos un debate, pues entiendo que las tres cosas son necesarias. Si no conservamos el patrimonio, si no lo guardamos, por ejemplo, hay un archivo en Bolivia que salvaron de ser quemado, estaba literalmente en la basura y hoy en día es patrimonio de la humanidad, que es el archivo minero. Bueno, pues si alguien nos hubiera preocupado de conservar ese patrimonio, no lo tendríamos. Otra cosa es, una vez tienes el patrimonio conservado y custodiado, preservarlo, o sea, darle las condiciones adecuadas para
que se pueda perdurar en el tiempo. Y, bueno, en un tercer lugar, y no por ello menos importante, es la actividad de la restauración, que es, bueno, pues aquellos materiales que por el paso del tiempo, deterioros por daños ambientales o por otro tipo de daños, bueno, pues han tenido un deterioro que podemos revertir para su mejor conservación. Desde luego, restaurar sería la última opción, es más importante preservar, porque se puede preservar de modo colectivo mucho más patrimonio y restaurar sería una cosa más individual, pero en ningún momento yo descartaría ninguno de los tres conceptos. ¿De qué os voy a hablar hoy? Bueno, pues esto entraría, digamos, en el campo de lo que se llama conservación, porque conservar no es solo, pues como os he puesto el ejemplo del Archivo de Bolivia, de guardar los documentos, sino que hay que estudiar el patrimonio. En este caso, esta semana estamos hablando de patrimonio bibliográfico, patrimonio archivístico, y es muy importante conocer muy bien los materiales con que están hechos para comprender su deterioro y preservarlos para el futuro a partir de ese conocimiento. Yo os voy a hablar de la cinta de escritura. Estoy seguro que todos los que me estáis escuchando habéis visto textos manuscritos con tinta negra, que hoy la vemos marrón porque se ha oxidado por el componente de hierro que tienen. Y, bueno, pues esa tinta durante muchos años, durante siglos, desde el siglo II antes de Cristo, se viene utilizando y hasta prácticamente el siglo XIX. Esta tinta, por su composición que ahora veremos, tiene problemas muy graves de conservación y, bueno, se han hecho muchísimos estudios. Yo os voy a presentar una parte muy humilde de lo que yo he podido estudiar, pero hay infinitos artículos en internet a disposición sobre el estudio de la degradación de este tipo de tintas. Bueno, aquí os presento un manuscrito. Estoy segura que habéis visto manuscritos conservados como este, en el que, bueno, pues la caja de escritura se empieza a desintegrar porque la tinta llega a corroer el papel. Yo en el Archivo General de Guatemala vi un montón de manuscritos del siglo XVI con estas características. Y, bueno, pues yo os voy a explicar un poco cómo se hacían estas tintas, los componentes, cómo se pueden analizar. Intentaré ir muy rápido porque tenemos poco tiempo, pero como tenéis la presentación y se queda grabada, pues lo podéis repasar. Aquí os pongo algunos libros que me parecen interesantes para consultar a quien quiera profundizar sobre el tema de las tintas de escritura. Y, bueno, pues las tintas de escritura que se han ido utilizando tienen varios componentes. Un colorante, que sería el elemento tintorio que proporciona el color, que pueden ser naturales o sintéticos. El pigmento, que da forma al color y cuerpo a la tinta. El disolvente, que es el medio líquido en el que se dispersa. Un aglutinante, que es el que hace cohesionar todos estos elementos y las partículas. Y generalmente un elemento fijativo que es el mordiente. Luego, además, se le pueden añadir espesantes, humectantes, antisépticos. Bueno, el mundo de las tintas ahora veréis cómo es un universo inmenso que no os podéis imaginar. Bueno, para empezar, decir que las tintas se las hacía cada escribano antes de escribir. Quiero decir, nadie iba a una tienda, ni en el siglo XVI, ni en el siglo XVIII, a comprarse un bote de tinta. Había recetas manuscritas, había recetas impresas y los escribanos elaboraban su propia tinta antes de escribir. Esto es un fenómeno muy curioso y que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Porque hay mucha disparidad entre la elaboración de una tinta u otra, depende de quién la haga, pero los componentes ahora veremos que son casi siempre muy conocidos. Yo he estudiado las tintas valencianas y conozco más este tipo de tintas. Me gustaría muchísimo que alguien se pusiera a buscar recetas de tintas en América, porque, bueno, sería completar el estudio de una manera espectacular. Y, bueno, pues yo estudié a partir de fuentes primarias, que son recetas inéditas que aparecen en los manuscritos, generalmente en los protocolos notariales, los notarios, que también tenían que tomar registro ellos mismos o sus ayudantes de todas las acciones de compraventa, de testamentos, etcétera. Bueno, pues muchas veces en algún lugar, en una última página, apuntaban una receta de tinta, que es la que hubieran utilizado y les había ido bien.
Además de este tipo de fuentes, también hay fuentes secundarias, que hay recetas manuscritas publicadas, muchas, y hay recetarios, libros de secretos, tratados, que son libros que si empezáis a leer no paráis porque son súper curiosos. Bueno, las recetas manuscritas son un acto casual, encontrarlas. Yo, bueno, pues tuve la suerte de que los archiveros, conforme iban encontrando, pues me fueron pasando algunas recetas y tienen son un testimonio muy valioso por la certeza de su uso. Aquí tenéis un par de recetas. Una es del siglo XV y otra es del siglo XIX-XX. Pero os las voy a leer simplemente para que veáis, bueno, pues durante estos siglos, qué poco han cambiado estas tintas. La primera es una receta en pergamino procedente de la Catedral de Valencia, está en valenciano, os la traduzco. Receta para hacer tinta, primero 2 onzas de goma arábiga, segundo 2 onzas de caparrós, por último 2 onzas de galas de Romanía, todo espolvorizado y puesto en una ampolla, con 3 libras de vino blanco y puesto 3 días al sol, se hace buena tinta. La otra receta dice 4 onzas de agallas finas, caparrós, que sería el sulfato de hierro, goma arábiga, azúcar ultramar piedra y varios vasos de agua en un puchero, se hierve media hora y se hace la tinta. Bueno, las recetas, no os voy a leer todas, como se queda grabado podéis bucear en este mundo. Veis, por ejemplo, en este libro, que es un libro impreso, bueno, pues en la guarda hay una receta apuntada. Yo, como soy la friki de las tintas, bueno, pues hay mucha gente que no conozco, pero hasta por Facebook me manda recetas. ¿Qué más? He encontrado una receta de tinta. Y hay muchos también tratados documentales que son muy bonitos, que son todos estos tratados de arte, del arte de iluminar, incluso el libro de Cennino Cennini, que, bueno, podéis encontrar en internet, que están todos estos están en abierto y son muy curiosos para ver. Luego hay un montón de libros, son también muy curiosos porque son libros del arte de escribir y es que te enseñan cómo escribir, desde cómo tienes que hacer las letras, cómo te tienes que preparar las plumas y cómo tienes que hacer las tintas. Aquí os pongo también un listado de bastantes libros que hay, e incluso hasta 1920 pues estaban publicando libros de cómo escribir y cómo hacer estas tintas. Bueno, esto es otra tinta, en este caso impresa, y bueno, pues yo, aunque estudié sobre todo y en profundidad las tintas valencianas, pues lo que he intentado siempre es, buscar un poco, ver el origen y ver qué se hacía en otros lugares, ¿no? Y poder comparar con la realidad que tenemos aquí. A mí me preocupa mucho como restauradora este tema porque está deteriorando muchos libros, hay muchos libros que no se pueden consultar por esto. Y hay que entender que los manuscritos son únicos, o sea, lo que hay escrito ahí, si se pierde, perdemos parte de la historia. Bueno, pues en época romana se hacía tinta de carbón que se realizaba con madera de resina calcinada, con goma de acacia egipcia y con heces de vino. Se hacía tinta a partir de sepia y se hacía tinta metalogálica. La tinta metalogálica es esta tinta de la que vamos a hablar, que es la tinta que se usa en los manuscritos de archivo. Bueno, además se han descubierto, sobre todo en la Universidad de Hamburgo y Christiansen, perdón, podéis buscar los artículos en internet, bueno, pues están buscando papiros griegos, papiros del norte de Egipto, del siglo II, primero antes de Cristo, y han detectado ahí ya el uso de estas tintas. Hasta ahora se creía que hasta época medieval no se usaban, pero evidentemente hay pruebas fehacientes de que era una tinta conocida y usada con regularidad. Plinio también en su Historia Natural, Plinio es un autor romano, bueno, pues también explica cómo a partir de las heces del vino y la combustión de la resina y la brea, pues se hacía este tipo de tintas. Y es importante porque en las recetas que sobre todo yo estudié, que son las medievales, utilizan el empleo del vino y no es una cosa que aparece por obra y gracia, sino que esto ya tiene su antecedente romano. Incluso los romanos ponían ajenjo en la preparación de las tintas y cerca de los manuscritos para que no se comieran los bichos los libros. Y bueno, pues todas estas recetas van pasando a través de varios personajes. Y bueno, yo también quería ver, en la parte hebrea, pues qué tipo de tintas se hacían, ¿no? Aquí me pareció muy curioso
que, bueno, pues se hacían tintas con hollín. Las tintas con hollín, las tintas de carbón eran usadas y eran muy fáciles de elaborar, con agua, con resina de bálsamo, con carbón, con hierro. Y cuando, bueno, leyendo la bibliografía, encontré que los rabinos, cuando empezaron a utilizar hierro, consideraban que estaban introduciendo pues como una cosa pagana a las tintas que habían hecho siempre, ¿no? Pero el problema que tienen las tintas de carbón es que son muy fáciles de borrar. En cambio, las tintas metalogálicas se fijan con mayor precisión. Es por eso por lo que más o menos se hace el cambio. Bueno, aquí tenéis otro tipo de tintas que se usaban en esta cultura. En la cultura islámica también encontramos que usan tinta de carbón, tinta de taninos, que sería, bueno, pues las agallas, ahora os explicaré bien, mejor lo que es, y muchas tintas mixtas en las que intercambiaban y mezclaban el carbón con las tintas metalogálicas. Bueno, en la Edad Media había dos o tres modos de hacer tinta, lo mismo que en la cultura musulmana, de la que somos herederos en Europa, una con carbón y otra metalogálica. Y bueno, pues si vosotros leéis bibliografía un poco antigua, veréis que dice que la primera receta de tinta es la del monje Teófilo, que yo aquí os la he transcrito, pero bueno, nada más lejos de la realidad, porque ya os he estado contando que desde el siglo II antes de Cristo los papiros egipcios estaban utilizando esta clase de tinta. Pero bueno, para que os suene y cuando os vais a leer y hablar de Teófilo, sepáis a qué se refiere. Como os he dicho, las tintas de carbón no oxidan, son bueno, muy estables para la conservación, pero son muy sensibles y nada más se rozan, pues como no penetran bien, se pueden borrar. A lo largo de la historia también se han usado otras tintas, como las tintas de bistre o de sepia, y las tintas metalogálicas, que son las que nos interesan, que están hechas con las agallas, que son esta especie de bolitas que le sale a los robles y a las encinas, pero se usaban sobre todo de roble. Al picarles un insecto, les pica un insecto y la reacción que hace el árbol es crear esta bolita. Esta bolita tiene una fuente muy importante de taninos. En el siglo VIII a.C., no me digáis cómo ni por qué, a alguien se le ocurrió mezclar estas bolitas con sulfato de hierro y se dieron cuenta que salía un producto negro, porque hay una reacción inmediata. ¿Quién se le ocurrió y cómo? Pues no lo sé. Pero bueno, al principio se empezó a usar esta mezcla como cataplasma para curar las heridas y poco a poco, bueno, pues se fueron añadiendo otros componentes como la goma arábiga o otros aglutinantes como miel, azúcar, etcétera, un disolvente como agua o vino y otros aditivos para hacer la tinta. Esta tinta tiene muy buena penetrabilidad, no se borra en el contacto con agua, por eso los restauradores veréis que en algunos momentos pueden incluso bañar estas hojas, aunque ahora los baños en restauración de papel están un poco dejados de lado, pero se degrada muy fácilmente por efecto de la luz y por la oxidación de la tinta. Bueno, aquí tenéis algunas recetas. Aquí, simplemente que veáis las fotos, perdonad, porque no nos podemos detener, pero bueno, pues leyeron también artículos sobre las tintas chinas, porque bueno, pues todos bebemos mucho de las culturas chinas. Esto, pues me di cuenta que muchos de los materiales que se usaban luego, pues ya se estaban utilizando en este territorio, en Oriente, ¿no? Bueno, simplemente que veáis las fotos, ¿no? Pues cortezas de granada, este tipo de agallas, este tipo de bolitas, un montón de hojas y de fuentes de taninos muy similares a nosotros. La tinta china actual que podéis comprar no se parece en nada a estas que os he enseñado, sino que es una goma laca con bórax y carbón para hacer la tinta negra. Bueno, como os he dicho, nosotros bebemos mucho de las recetas musulmanas. Como sabéis, España fue árabe durante 8 siglos, eso es mucho tiempo. Entonces, bueno, pues aunque se fue conquistando la península ibérica por los cristianos, el pozo y el bagaje de la cultura árabe perduró por mucho tiempo, porque de hecho hasta siglos después de la reconquista no se expulsó a esta comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de que los cristianos asimilaron esa cultura, pues había artesanos que encuadernaban, escribían, etcétera,
evidentemente con sus técnicas. Bueno, aquí no voy a hacer un paseo muy rápido para que veáis. Ellos tenían una cultura increíble de tipos de tinta, de China, de India, conocían perfectamente el modo de hacer las tintas, lo recogían en tratados como el de Ibadir del siglo X. Aquí tenéis otros recetas de tinta. Bueno, por ejemplo, esto me hizo muchísima gracia que utilizaran agua de hojas de acelga, porque si yo lo estoy pasando muy rápido, pues si os ponéis a leer todos los componentes de la tinta, pues podéis flipar, porque decís, bueno, ¿y esto para qué lo ponen? Yo dije, ¿para qué usaban el agua de hojas de acelga? Y bueno, pues miré qué componentes tenía la acelga, ¿no? Tenía potasio, tenía calcio, tenía sodio, bueno, y estos componentes pues van a influir luego en el resultado final y en cómo es la tinta, ¿no? El que tenga hierro pues va a hacer que sea una tinta en parte metaloácida, y esto tiene consecuencias en la conservación. Bueno, estos son otro tipo de tintas, tintas egipcias, las tintas metalogálicas que usaban ellos. Ellos preferían usar agallas verdes. Aquí tenéis alguna receta de tinta que, por ejemplo, usaban hojas de arrayán. Yo hice la prueba de realizar, poner en práctica estas recetas de tinta, ¿no? Pues y machacar las agallas, respetar cómo estaban haciendo esto, y las hojas de mirto o arrayán, que son unas hojitas verdes muy pequeñas. Bueno, pues es increíble, porque te ponía que hirvieras 10 hojas de arrayán y las pusieras en la solución donde estabas sacando los taninos de las agallas. Y bueno, se volvía el líquido completamente negro, ¿no? Unas hojitas que parecen ahí inofensivas. Bueno, simplemente lo paso deprisa porque tenemos muchas cosas que hacer. Y bueno, es increíble porque ellos ya conocían pues cómo modificar las tintas para que bueno, pues se borrara más rápido, se conservara durante el invierno, para que repeliera los insectos, etcétera. Yo lo que hice fue hacer una recopilación de estas recetas, la experimentación práctica de hacer las recetas que había encontrado, y hacer un análisis químico para ver bueno, pues cómo eran estas tintas y qué me podían decir. Y además estudiar los elementos de escritura. Ya hemos visto cómo se componen. Estas son las agallas. Como curiosidad os cuento que hay en las recetas medievales traían las agallas de muchos sitios. No las cogía en España, hay bosques de roble, y no las recetas más buenas de sitios importantes, pues no cogían las recetas, las agallas españolas, sino que incluso las traían de Alepo. Alepo está en Siria, ¿vale? Y en el puerto de Barcelona había hasta un arancel sobre las agallas, o sea, había un impuesto sobre la entrada de estas agallas. Yo estaba alucinando porque digo, ¿qué tendrán estas agallas que no tengan las nuestras? Bueno, pues hice un experimento, compartí con una restauradora de Estambul, que ya también estaba estudiando las tintas de ellos. Le dije, por favor, se vino a hacer tintas conmigo, le dije, por favor, consigue agallas de Alepo, que quiero ver cómo son, ¿no? Bueno, pues las agallas de Alepo son muchísimo más pequeñas que las españolas, pero tienen una fuente de taninos increíble. Entonces hacen una tinta con un negro mucho más intenso. Yo digo, bueno, no, y la verdad es que me cuesta imaginar, ¿no?, cómo en el siglo XIV, bueno, pues podían tener este conocimiento y esta intención de personas particulares para hacer la tinta, traer estas bolitas de la otra parte del Mediterráneo. Pero bueno, para que veáis un poco cómo las prefieren. Esto sería un análisis de las agallas. Las agallas aportan sobre todo potasio a la tinta, y esto sería un análisis de espectrometría de masas y HPLC para ver si existe ácido gálico y reconocer estas tintas. Muy rápidamente os voy a explicar dos cosas. Analizar los componentes inorgánicos de los bienes culturales es bastante fácil. Hay mucha instrumentación que no necesita toma de muestras. En este caso yo sí que tomé la muestra y se analizan con bastante precisión y muy bien. Pero para analizar los componentes orgánicos, ¿vale?, aparte del Raman, que están desarrollando ahora aparatos de bastante precisión, bueno, pues para que entendáis un poco, tú le tienes que preguntar a la máquina si existe ese componente, ¿vale? Entonces tú le dices, ¿hay ácido gálico? Y te dice, lo busca y te dice, pues sí, mira, está el pico
o hay ácido lágico o no, pero no metes la sustancia y te dice, estos son agallas de roble. No, entonces es bastante complicado estudiar. ¿Qué mineral se emplea? Pues para hacer las tintas se emplea sulfato de hierro, ¿vale? Algunas emplean sulfato de cobre, pero se ha demostrado que si no llevan un 10-15% de hierro no se hacen negras. Y utilizaban vino. En España, sobre todo, se utilizaba vino. En el norte de Europa se utilizaba cerveza, incluso en algunas partes se utilizaba orín para hacer tinta y también agua. Además, pues se utilizaba alumbre, vinagre, cada material pues para mejorar esa calidad de las tintas, ¿no? Pues, por ejemplo, estas eran para hacer perdurar la tinta, porque la tinta tú la haces y, bueno, si la haces en agua, a los 3 o 4 días, por ejemplo, aquí en Valencia, que hace buen tiempo y hace calor, pues te sale un hongo, pero increíble. Entonces, bueno, ellos ya conocían este problema y añadían alumbre, vinagre, etcétera, para tal. Para perfumar la tinta, pues añadían hasta agua de rosas. Por ejemplo, en la Catedral de Valencia se iban a comprar la Mallorca, el agua de rosas, para intensificar el color, para mejorar la fluidez, etcétera. Incluso las recetas hablan de que se tenía que remover con un palito de higuera. Y yo pensé, bueno, pero ¿qué más dará que sea de higuera que el palito sea de peral o de manzano? Pues no, porque es que la higuera tiene como un látex dentro, entonces este látex, una receta lo explica, hace que medrase la tinta y que se mezclasen todos los componentes. Bueno, esto es un resumen un poco de algunos de los componentes que he encontrado, hay muchísimos más. Y al estudiar, bueno, pues todas las recetas que yo tenía, el porcentaje de componentes que utilizaban, bueno, pues me di cuenta que eran todos bastante similares. Una peculiaridad que encontré, pero no he podido determinar porque tendría que hacer otro estudio, es que en el siglo XVI se empleaba mucho el vino y, de hecho, es el siglo en el que peor conservadas están las tintas. Más o menos por lo que yo he visto en los archivos americanos, pasa lo mismo, pero desconozco si están hechas las tintas con vino o no. Solo conozco el caso de Ecuador, que tuve la oportunidad de analizar las tintas. Algunas estaban hechas con vino y otros no. En cambio, en Ecuador están muy bien conservadas. Bueno, aquí veis el proceso de cómo se hace la tinta, cómo se queda. La tinta, si se hace, por ejemplo, solo con óxido de zinc, nunca da tinta negra. Y, bueno, pues esto es el análisis de los componentes específicos de las tintas, incluso el envejecimiento acelerado. Bueno, una cosa que podéis haceros los super sabios es que cuando veáis en un manuscrito que hay un halo alrededor de una letra, ¿vale? Esto quiere decir que esa tinta se ha hecho con agua. Las tintas que se han hecho con vino no se hacen halo alrededor, así una cosa. Bueno. Ahora esto sí que lo voy a pasar en 3 minutos, pero espero que luego podáis vosotros ver la conferencia con mayor calma. Y ya sé que muchos me diréis que en vuestros laboratorios no tenéis todo este tipo de instrumental. Pero en algunas universidades seguro que hay microscopios, etcétera, que os pueden ayudar, ¿vale? Cada vez es más importante, antes de meterse a restaurar cualquier cosa de patrimonio, hacer primero un estudio importante de los componentes y de la degradación. Si no sabemos los componentes, podemos meter la pata. Aquí tenéis todos los tipos de técnicas que se pueden aplicar al estudio de las tintas. Ya os digo, lo paso rápido porque esto es imposible que en 40 minutos lo pueda explicar todo. Hay muchísimas tintas, hay muchísimas técnicas de análisis, hay análisis con toma de muestra y análisis sin toma de muestra, ¿vale? Con toma de muestra, que es como lo hice yo, porque yo utilicé un microscopio electrónico de barrido, bueno, pues mirar, hice una foto porque yo cuando iba a los archivos y decía que quería tomar muestras, bueno, pues se creían que me iba a llevar medio libro, ¿no? Pero yo le decía al archivero, ven, siéntate a mi lado. Yo cogía la muestra, intentaba cogerla siempre de una mancha, porque hay muchísimas en los libros, en los manuscritos, no hay en medio de una letra, hay muchas manchas, dibujos a margen. Y luego, pues, lo metía en los tubitos, lo tapaba y le decía, toma esto. Y algunos no veían ni la muestra. Luego esta muestra pues se ve así de grande. La tinta, aunque no lo creáis, es la parte blanca. El resto sería el papel. Y bueno, esto es, en el microscopio puedes pedirle que te detalle dónde están los elementos principales. Aquí esto que se ve como naranjita sería la presencia de hierro y la detecta perfectamente en las franjas de escritura.
Bueno, estos son tipos de análisis. Y yo vi que pensaba siempre que el hierro era el elemento que más influía en la conservación y en el deterioro de las tintas. Pero bueno, hice un estudio de probabilidad, por supuesto, me lo hizo un matemático, o sea, yo le dije quiero esto porque no soy matemática, y descubrí que el compuesto de las tintas que más estaba perjudicando al estado de conservación, porque yo anotaba el estado de conservación de cada una de las 1000 muestras que tomé, bueno, pues era el sodio. Puede parecer extraño, pero os voy a contar una cosa. Estas tintas hay veces que tardan en secar. Entonces, cuando vosotros veis en algún anticuario que venden tinteros, ¿vale? Tienen como el tintero para el recipiente para poner la tinta, el recipiente para poner las plumas y otro que parece un salero, ¿vale? ¿Eso qué es? Bueno, pues eso es que lo llenaban de arena, y esa arena la tiraban para secar los libros. Yo me he encontrado un montón de manuscritos que haces así y cae un montón de tierra de dentro. ¿Qué es esa tierra? ¿Qué es esa arena? El secante. Muchas veces se quedaba incluso pegado en la tinta. En las tintas valencianas, Valencia está en la costa del Mediterráneo, ¿qué es lo que usaban? Pues arena de la playa. Entonces, la arena de la playa tiene un montón de sodio y esto está haciendo que perjudique mucho el estado de conservación. Bueno, aquí veis problemas que pueden tener las tintas, veis cómo salen a los blancos, se perfora el papel, se rasga, traspasa, hay migración de un dado el soporte a otro. Y me gustaría en 5 minutos explicaros qué se está haciendo ahora mismo para conservar estas tintas. Yo soy muy radical, ¿vale? Y ya lo advierto, o sea, hay una línea muy importante de estudio que yo respeto y admiro profundamente, que es la línea holandesa, que lleva muchos años estudiando este tipo de tintas y que proponen un tratamiento con fitatos para revertir esta acción. ¿Qué podemos hacer en estos casos en restauración? Bueno, solo podemos controlar el pH, porque el pH, cuanto más ácido sea, más posibilidad tiene las tintas de deteriorarse, se tienen que estabilizar y se tienen que consolidar generalmente con una laminación. Los sistemas de control del pH, bueno, hay muchos sistemas, hay sistemas individuales que tienen sus pros y sus contras, como tengo poco tiempo os lo leeré luego con calma, quien tenga duda me escribe un correo y se lo explico. Y los más usados generalmente han sido el hidróxido de calcio, el bicarbonato de calcio y magnesio, el propionato de calcio, que es un gran desconocido pero es muy útil, el óxido de magnesio disuelto en perfluoreptano y ahora mismo lo que está más en boga es el control del pH con las nanopartículas. Vale. En la estabilización, que según todos estos estudiosos de Holanda, bloquean los iones de hierro y descomponen peróxidos, que no lo pongo para nada en duda porque yo no soy química, el nivel de estudio que tienen ellos es superior al que tengo yo en ese aspecto, pero yo le encuentro 5 pegas que me parece absolutamente inaplicable a los libros en el estado de conservación que yo os he enseñado. Esto si es un libro que tiene un agujerito de tinta, pues a lo mejor, pero bueno, se requieren varios baños para hacer este proceso de estabilización. Los baños hoy en conservación de papel se están denostando. ¿Por qué? Porque tú metes un papel en un baño, le estás quitando el apresto original, el papel crece, le estás quitando la rugosidad original, ¿vale? Con lo cual estás haciendo, o sea, estás alterando mucho el papel. Luego, este sistema es de muy lenta aplicación porque sí, requiere varios baños. Se usa amoníaco con bicarbonato de calcio. A mí poner amoníaco en el papel me parece que no. Perjudica las tintas con un alto contenido en cobre. Por ejemplo, las tintas que yo he analizado en Marruecos o tintas que he leído que se han analizado en México u otros sitios tienen un altísimo componente en cobre, con lo cual, quien aplique este sistema de restauración sin haber hecho un análisis y ver si esas tintas tienen un alto contenido en cobre o no, puede estar perjudicando muchísimo más al manuscrito que ayudándolo. Y bueno, pues eso solo puede ser aplicable a documentos con un nivel de deterioro pequeño. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros simplemente hacemos un control del pH,
generalmente o con propionato de calcio o con nanopartículas, y hacemos una laminación que la podemos hacer en húmedo, como veis aquí, o la podemos hacer, como actualmente se utiliza más, con tisús rehumectables. ¿Esto qué quiere decir? Otro año os explico los tisús rehumectables. Se preparan hojas de papel japonés con el adhesivo que luego se activan. Esto tiene la ventaja de que tú puedes estar haciendo una laminación de un libro entero sin necesidad de desmontar, ¿vale? Por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo de un libro de música totalmente, bueno, pues como veis, destrozado por la acción de la oxidación de las tintas. Estuvimos 8 meses para restaurarlo, nos ayudó una musicóloga, porque claro, nosotros éramos incapaces de ver si continuaba un pentagrama o no. Faltaban muchos fragmentos, los que no pudimos colocar los dejamos al final laminados, por si algún día hay un sistema que se puede reponer los fragmentos. Y bueno, con esto lo he hecho muy, muy rápido, pero quería estar en tiempo para todas las preguntas que me queréis hacer. Muchísimas gracias, y aquí tenéis mi correo, cualquier cosa. Lo único que os digo es que tengáis paciencia si no os contesto enseguida, pero os prometo que siempre contesto a las dudas. Así es que muchas gracias. Gracias, Gemma, por compartir con nosotros. Me alegra mucho verte y tenerte por acá. Gracias. Gracias también por introducirnos al mundo de las tintas. Muy interesante. Ahora vamos a ir a la sección de preguntas. Ahora te digo la primera. Nos pregunta Veros Landa en Facebook acerca de bibliografía, y nos dice, ¿nos puedes recomendar un libro o artículo sobre el tema de las tintas? Ahí en la propia presentación os he puesto un montón de fotografías de libros sobre tintas, pero si no, lo que puedo hacer, Marisol, es te puedo mandar una recopilación de artículos, ¿vale? Y quien quiera, pues que a través de ti, pues tú se los puedes mandar. ¿Te parece bien? Perfecto. Es que no hay un, hay varios libros. Yo, si repasan la presentación, hay varios libros en los que habla bastante de tintas. Perfecto, está bien. También les recuerdo a los que nos están siguiendo que si tienen preguntas para Gemma pueden dejarlos ahí en los comentarios para que sean contestados ahora en vivo, que la tenemos por acá. Vamos con la siguiente pregunta. Nos pregunta José en YouTube. ¿Cuál es la importancia de la tinta china y cuál es su legado a lo largo de la historia? Bueno, pues como os he visto, la tinta china no era una única tinta china. Yo simplemente no me he parado a explicar cada una de las recetas. Es muy interesante leer todos los componentes, pero el legado es que muchos de los componentes que se han utilizado a lo largo de las dinastías chinas, pues son componentes que luego a través de la cultura islámica pasaron a Europa, ¿no? O sea, las tintas, y aunque pensemos que no había comunicación, en el siglo VII, VIII había comunicación entre Oriente y Occidente. Entonces, bueno, pues muchos de los componentes y mucha de los adelantos que se conocían en China, pues, bueno, pues ya te digo que se intercambiaban y pasaban a la cultura nuestra. Desde luego, por ejemplo, las agallas de roble, que son fundamentales en el uso de las tintas que hemos usado más en Occidente y en América, bueno, pues las conocían perfectamente y las utilizaban los chinos. Ok. Katy Guerra en YouTube nos pregunta, nos dice, gracias Gemma por tu ponencia. Quería saber sobre el uso de la tara para la obtención de los taninos en las tintas metalogálicas de Latinoamérica. ¿La tara? Ay, no sé qué me quiere decir con la tara. Ah, será un componente. ¿Qué es la tara? Es que igual vosotros le ponéis otro nombre. A ver, por ejemplo, yo cuando estudié las tintas de Ecuador, ¿vale? Que os he dicho que tuve la oportunidad de coger muestras de tinta y analizarlas, me resultó muy curioso porque tenían un componente metálico que era hierro, con lo cual eran unas tintas muy similares a las españolas, pero tenían una particularidad, y es que ninguna estaba oxidada.
Entonces pasé a estudiar los componentes orgánicos. Como os he dicho, los componentes orgánicos son bastante difíciles de detectar. Yo no pongo una muestra de tinta y me dice enseguida qué componente orgánico tengo, sino que tengo que preguntar a la máquina. Entonces, yo le preguntaba sobre lo que yo conocía. ¿Hay agallas? O sea, ¿hay ácido gálico, que es ácido gálico y ácido lágico, que es lo que contienen las agallas? Y encontré que no. Lo que no sé es con qué están hechas esas tintas. Es muy probable que en América las fuentes de taninos fueran distintas. Por ejemplo, en Ecuador encontré, leyendo los primeros libros de el libro del Cabildo, creo que se llama, no me acuerdo, de los primeros, bueno, pues había un auto de un juicio en el que un indígena se quejaba de que el notario, que era español, no aparecía nunca por la notaría y él tenía que hacer todos los escritos, etcétera. Y entonces yo me puse en la cabeza de esa persona, ¿no? Y dije, bueno, ¿cómo va a comprar? Este haría la tinta pues con lo que él tuviera, no se iría a esperar los barcos que vinieran de España con las agallas, que serían carísimas. Vale, entonces en Ecuador hay una persona del Instituto Nacional de Restauración que está justamente estudiando otras fuentes de tanino. Yo ahora mismo la tara no sé qué es, pero seguro que se utilizan otras fuentes de taninos. Por ejemplo, otra curiosidad es que aparece muchas veces la corteza de granada. En las recetas islámicas yo vi que ponía agua de granada en la traducción, entendí que era zumo de granada, hice tinta con zumo de granada y no se secaba hasta los 7 días, con lo cual dije, este elemento es imposible que se utilizara para hacer tinta, porque si tarda 7 días en secar, no podían tardar 7 días en pasar la hoja. Bueno, pues averigüé a través de amigos y de gente que trabajaba las pieles en Marruecos y me dijeron que lo que es el agua de granada en realidad era una extracción de los taninos, igual que os he enseñado con las agallas. O sea, que hay muchas fuentes de tanino que las ponen a macerar en agua o en vino y a partir de ahí hacen las tintas. Pero por eso os digo que es un mundo inmenso. Ok. ¿Qué tintas consideras tú que se han logrado conservarse mejor a lo largo del tiempo? Uf, es que esto es un misterio porque tiene muchos factores. Por un lado está la composición que os he dicho, que yo, bueno, pues cuando acabé la tesis de 900 páginas, dije, la conclusión mía fue, he estudiado los elementos metálicos y tenía que haber estudiado los elementos orgánicos. Me parece que son más influyentes y más diversos. Pero no solo en la conservación de un manuscrito y una tinta influyen los componentes, sino que influye también el ambiente en el que se conserva. Si han estado en un ambiente muy húmedo, evidentemente las tintas acelera el proceso de oxidación de manera mucho más rápida que si han estado en un ambiente seco. Entonces, decir qué tintas ha conservado mejor es difícil determinar. Se han conservado mejor aquellos manuscritos con algunos componentes o con menos cantidad de hierro, más cantidad de calcio y en condiciones de conservación mejores. Ok. ¿Existe un método para estabilizar las tintas metalogálicas y evitar que destruyan al papel? Bueno, pues es lo que he explicado al final de la conferencia. Lo he explicado muy rápido porque teníamos poco tiempo, pero ya os he dicho que sí que existe un sistema que es el tratamiento de fitatos, pero con el que yo, bueno, pues no comparto el que sea el más idóneo para la... No dudo que estabilice y frene la oxidación del hierro. No lo pongo en duda. Pongo en duda el modo del tratamiento, que hacen falta 5 baños, hace falta añadir amoníaco, etcétera. Y yo creo que los libros que tienen una degradación con tintas muy intensa, es imposible aplicar ese sistema. Con lo cual, yo recomiendo solo hacer un control del pH, hacer el pH del papel, elevarlo a lo más
estable posible, lo más cerca de 6,5 o 7, y luego hacer una laminación, bien sea en húmedo, con almidón preparado al estilo japonés, con éteres de celulosa o con gelatina, o hacer papeles rehumectables que luego con el mismo solvente que has utilizado para preparar el adhesivo puedas activarlo y no hace falta desmontar los libros. Ok. Fabio en YouTube nos pregunta, ¿qué tipo de instrumentos, papeles y técnicas se utilizaron para la escritura de manuscritos con tinta? ¿Nos puedes compartir algunos ejemplos? Bueno, generalmente se usó en el siglo II, primero, cuando aún el papiro estaba en uso, pues usó papiro, que son el tallo de una planta que crece en Egipto, que se adhiere simplemente con el agua, se va poniendo una capa, digamos, en paralelo y otra luego en perpendicular, esto se prensa y las fibras tienen como una adhesión en sí mismas, forman como unas hojas. Se ha escrito sobre pergamino, es verdad que al ser un material más grueso ha conservado mejor el soporte. Esto no quiere decir que yo no haya visto pergaminos taladrados por las tintas, los he visto, pero mucho menos que el papel. Y luego el papel que generalmente se llama papel de trapos, ¿vale? No es un papel de algodón, que mucha bibliografía pone el papel antiguo de algodón, no. El papel este está hecho de lino o de fibras de lino o de cáñamo, ¿sí? Con un al que se le añaden algunos componentes para cerrar las fibras del papel y luego se le añade un adhesivo para que se mantenga. Al principio se le hacía un apresto con gelatina y a partir del siglo XV, XVI, perdón, al principio se hacía un apresto con almidón y a partir del siglo XV y XVI con gelatina. Ok, gracias, Gemma. Pregunta Irayaki en YouTube. Si no tenemos manera de restaurar y en el manuscrito hay muchas partes separadas, ¿qué medidas sugieres tomar para conservarlo? Vale, hacer una camisa es, digamos, dentro de, si tú tienes las tapas del libro, lo que queda dentro, el cuerpo del libro, hacerle, envolverlo como con un papel con tres solapas para que no se fragmente ningún trozo y hacer una caja de conservación. Las cajas de conservación tienen que ser sin adhesivos, cajas libres de ácido que tú cortas y montas, digamos, con pestañas, pero sin ningún tipo de adhesivo porque los adhesivos generalmente tienen ácidos y los ácidos van a pasar al papel y van a fomentar el que se deteriore. Ok, gracias. Ahora, por YouTube, Ana nos pregunta, ¿podrías explicar a grandes rasgos el deterioro que ocasiona el cobre en las tintas y cómo se incrementa en un proceso de lavado? Tanto el cobre como el hierro oxidan con la humedad ambiente. Lo que pasa que el cobre es más corrosivo que el hierro, ¿vale? ¿Cómo se podía? ¿Qué me preguntaba? O sea, ¿me la puedes repetir? Ahora te digo. Ya. ¿Podrías explicar a grandes rasgos el deterioro que ocasiona el cobre en las tintas y cómo se incrementa en un proceso de lavado? Ah, vale. Eso, no me acordaba del proceso de lavado. Bueno, pues justamente todos los mecanismos de corrosión del papel y de la tinta se aceleran con la humedad. Si ya con la humedad ambiente taladran el papel, si hacemos un baño a unas tintas de cobre, pues lo que estamos aportando es un factor de corrosión todavía más importante, con lo cual los papeles no se deberían lavar, ya lo digo, no se deberían lavar y los que contienen cobre, pues muchísimo menos y con mucha más precaución. Hay muchas formas de lavado, ya generalmente en los laboratorios ya no metemos las hojas y las lavamos en plan de 10 en 10, como hacíamos antiguamente. O sea, hay lavados por capilaridad y otros sistemas de lavado que son mucho más
generosos con el documento y no le añaden tanta humedad. Acá tengo un comentario, dice, en un estudio que hicimos en México del siglo XVI al XIX, hemos encontrado gran cantidad de cobre a la par del hierro, e incluso en algunos casos es mayor la cantidad de cobre que de hierro, sobre todo a partir del siglo XVII. Es un comentario de María. Sí, sí, lo conozco. Por eso antes os he dicho que en estudios que habían hecho en México hay mucha cantidad de cobre, entonces, ojo con los manuscritos mexicanos, porque si se aplica el sistema de citatos, pues lo único que se va a hacer es deteriorar mucho más el manuscrito y acelerar su deterioro. O sea, es mejor pues ser más respetuoso. O sea, la restauración tiene que ser poco invasiva. Estamos tendiendo a estudiar mucho el manuscrito, detectar muy bien los daños y hacer lo mínimo, absolutamente mínimo, para que se pueda preservar. Pero estas acciones de lavados y estos procesos tan intensos, ojo, porque pueden estar deteriorando el manuscrito. Okay, sí, acá dice, ¿hay comercializados algún tipo de reactivos para determinar la presencia de cobre, igual que lo existe para determinar la presencia del hierro? Pues la verdad es que no los conozco, porque sí que es verdad que existen unas tiritas de batofanontrolina, no me acuerdo la palabra, no me sale ahora, que detectan muy bien el hierro en las tintas, pero que siempre sale hierro en las tintas, porque ya os he dicho que si no hay hierro no se hacen negras. Entonces no hay ninguna tinta que sea solo de cobre, todas son, si tienen cobre, tiene un 10 o un 15% de hierro para que se haga negra. Las vemos hoy marrones porque se han oxidado. Desconozco si hay unas tiritas, pero me lo apunto también para buscarlo y te lo mando a ti y lo distribuyes entre la gente. Ok. Sigue en YouTube, ¿qué otros tipos de metales has logrado identificar en las tintas aparte del hierro y el cobre? El hierro, cobre, zinc, pero el cobre y el zinc sobre todo suelen ser, ¿habéis visto esa especie de piedras que yo os he enseñado? Bueno, pues el sulfato de cobre lo recogían, por ejemplo, hay documentos que en Sevilla, en un pueblo, pagaban los impuestos con sulfato de hierro. La gente iba a la orilla del río, cogía estas piedras, por decir, llamarlo de alguna manera, estos bloques, y los vendían lo pagaban como impuestos porque eso se vendía para hacer tinta. Hoy en día somos capaces de separar perfectamente los tres elementos, el hierro, el cobre y el zinc, pero en la naturaleza generalmente aparecen como impurezas. También he encontrado muchas veces plomo, el plomo procede de los tinteros muchas veces, porque los tinteros estaban hechos de plomo, la tinta pues estaba unos días allí reposando y bueno, pues hay transmisión. Luego aparece el sodio, como os he contado, el calcio, que procede sobre todo del papel, porque claro, la tinta no está inerte, sino que la tinta reposa sobre el soporte, con lo cual se mezclan en un momento los componentes del papel y de la tinta. Y bueno, pues el potasio también he encontrado, que generalmente viene de las agallas y de las hojas de mirto. Y bueno, pues eso más o menos son los elementos metálicos que he podido encontrar. Ok. ¿Podrías explicar más de la restauración que aplica sobre los documentos que tienen tintas ferrogálicas ya deterioradas? Vale, pues como os he dicho, lo que hacemos es en el Instituto de Restauración simplemente una estabilización del pH, o sea, con propionato de calcio disuelto en agua o en alcohol, esprayamos el documento de manera que intentamos conseguir elevar el pH para que la reacción sea más lenta. Si estudiáis sobre las reacciones químicas que hay dentro del papel y de las tintas, a cuanta más húmeda y cuanto el pH más bajo, más rápido va la degradación, y lo que hacemos es una laminación. Siempre hacemos laminación o bien en húmedo o, como os he dicho, laminaciones rehumectables, que es lo que últimamente pues
más estamos utilizando. Con los adhesivos que os he dicho, gelatina, éteres de celulosa, porque, por ejemplo, se puede usar la tilose o la metilcelulosa, se puede utilizar el Clucel porque se puede disolver en alcohol y esto muchas veces te facilita, sobre todo si hay un documento o un libro que no puedes desmontar o una obra gráfica que con el agua es soluble, bueno, pues hacer un tisur rehumectable con Clucel te puede ayudar a que no mueva los materiales utilizados. Ok. Tengo un comentario de María Guadalupe Granados en Facebook y nos dice, se está manejando un tema muy profundo e interesante. El tiempo es insuficiente para abordarlo. Sin embargo, la ponencia está de lo más excitante. El tema es apasionante. Muchas gracias. Ay, pues muchas gracias. La verdad es que yo también soy consciente de que he ido rapidísimo, pero es que como dijisteis, 40 minutos, pues he intentado cumplir. Pero bueno, cuando queráis, de cualquier tema que os he hablado, cuando queráis, Marisol, organizas una charla y hablamos solo de restauración, solo de las tintas, solo de los análisis, de lo que queráis profundizar. Perfecto, gracias. Hay muchos saludos, varias personas que te están saludando de México, Argentina y de otros países más. Ay, qué bien. Saludos. Besos a todos, os quiero. Bueno, entonces, para ir cerrando, gracias, Gema. Bueno, espero que simplemente espero que os haya gustado y os haya podido ser útil. Yo ya sé que no he podido profundizar en nada, pero simplemente quería daros una imagen de lo importante que es conocer los materiales antes de ponerse a restaurar y que conservar no es solo guardar. Preservar no solo es temperatura y humedad, sino que conocer el objeto que queremos conservar es fundamental. Es correcto, sí. Bueno, luego, gracias Gemma, luego de toda una semana de bastante conocimiento pudimos ver muchos proyectos muy interesantes que fueron presentados, las situaciones en sus instituciones y en los diferentes países. Tuvimos la oportunidad de aprender de diversas temáticas aplicadas en bibliotecas y archivos, sobre temas de digitalización, conservación de fotografías, restauración de documentos, tintas ferrogálicas, estabilización de colecciones documentales, libros antiguos, el rescate de colecciones y el biodeterioro documental. Y bueno, y para ir concluyendo, vamos a la pregunta, ¿qué es mejor, conservar, preservar o restaurar? Pues yo les puedo decir que este cuestionamiento es que usualmente muchas personas involucradas en el tema se lo hacen. Pues para mí la respuesta, ¿verdad?, es depende. Para esto debemos definir el por qué y para qué. Definitivamente estos son conceptos que tienen diferentes significados, abarcan diferentes actividades, pero no dejan nunca de estar relacionados. No es que uno sea mejor que el otro, todo va a depender de acuerdo a las condiciones de los materiales con los que estemos trabajando, los profesionales que estén involucrados y los recursos económicos que tengamos disponibles. Pero de una situación sí que estamos muy seguros y conscientes que si trabajamos en un buen plan y un protocolo de preservación, vamos a estar ganando un gran paso para no tener que intervenir directamente en las colecciones documentales. No sé si tú, Gema, quieres ampliar o compartirnos tu opinión o decirnos algo acerca del tema. Bueno, yo creo que las tres cosas están íntimamente relacionadas, como os he dicho al principio. Desde luego, lo primero es conservar y preservar, conocer y estudiar. Y bueno, yo como soy restauradora, pues tampoco digo que no a la restauración, pero sí que digo que hay que hacer una restauración responsable. Tiene que restaurar quien sepa restaurar, se tiene que restaurar lo mínimo que se tenga que intervenir y se tiene que restaurar con mucho conocimiento de lo que estás haciendo. Eso es mi opinión. Pero claro, si no hay una conservación y una preservación anterior o si no preservas una vez restaurado, no sirve de nada la restauración, con lo cual es un círculo que nunca se cierra. Correcto. Muchas gracias, Gema. Muy agradecidos con todas las personas que nos han seguido y unido durante toda la semana. Agradecemos la participación a todos los ponentes que compartieron con nosotros durante estos días
y a los participantes que presentaron sus proyectos en la modalidad de póster, quienes puedo mencionar: Yadira Vargas de Cuba, Cristian Zamora de Costa Rica, María Fernanda Rossi de Argentina, Melissa Barrantes de Costa Rica, Patricia Ruiz de México y Henry Vilches de Perú. Los pósters van a quedar subidos en la página de la biblioteca en la sección del evento para que puedan irlos a visitar si todavía no los han visto de manera digital. También hacemos un cordial agradecimiento al equipo de la biblioteca que año con año trabaja para que la Semana de Preservación pueda desarrollarse y también al equipo de New Media que nos brinda soporte digital y hace posible que estas conferencias se queden en línea. Los invitamos que si quieren seguir aprendiendo sobre todos estos temas de conservación, en la página de New Media ya se encuentran almacenadas todas las conferencias que han pasado durante los 10 años que hemos tenido la Semana de Preservación. Ahí van a encontrar también una diversidad de temas. También les hacemos una cordial invitación para que estén pendientes de las futuras actividades que la biblioteca organiza. Y les enviamos un cordial saludo a todos los países e instituciones que se hicieron presentes. Gracias por acompañarnos durante toda esta semana que con mucho esfuerzo y dedicación es organizada cada año. Esperamos en el futuro poderles ofrecer más conferencias y más talleres con profesionales de alto nivel y en una modalidad presencial. Gracias, Gemma, por tu tiempo, compartir con nosotros y nos vemos en una próxima. Enhorabuena. Gracias. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.